Hola, buen día, mi nombre es Martín. En este video quería hablar sobre los cómics atómicos y qué son, sobre todo, qué son los Hanks, ¿sí? ¿Cómo se trabaja con los Hanks de Kit? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve exclusivamente para poder elegir los fragmentos de código que queremos agregar dentro de un cómic y descartar lo que no queremos agregar, ¿sí? Vamos a crear para esto un nuevo proyecto de RAS. Es únicamente para trabajar con Git, nada más que para eso. Vemos que en este caso ya me creó una carpetita .git, un repositorio de Git vacío, no tiene nada, y un fichero .gitignore. Vamos a agregar todo esto, ¿sí? Y vamos a hacer un primer commit. Git commit -m, first commit, ¿bien? Ya tenemos nuestro primer commit. Si hacemos un git log, one line, vemos que tenemos el apuntador git que siempre apunta al último commit, o en este caso a first commit. Vamos a hacer algunos cambios acá, medianamente triviales, podemos llegar a decir. Primero que nada quiero explicar tres cosas de git, ¿bien? Git tiene tres símbolos. Cuando nosotros agregamos algún contenido, algunas líneas de código, lo simboliza con el más, ¿sí? Con el símbolo más. Cuando nosotros eliminamos algo, lo marca con el símbolo menos. Entonces podemos tener acá un print, por ejemplo, y si a mí me figura cuando un git div que tiene el menos adelante, significa que esta línea es candidata para no entrar al commit. ¿Okay? No es que me la borra del fichero, sino que simplemente me dice es candidata a no entrar a ese commit. ¿Está bien? Si yo acá, por ejemplo, tengo un agregado, por ejemplo, agregada, esta línea significa, si tiene más adelante, que está agregando una nueva línea. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un print igual y lo modifico, ¿sí? Tengo una línea que ya estaba en un commit y la modifiqué, me la va a marcar con este tildecito de la ñ, ¿sí? Estos tres símbolos significa línea agregada, línea, en este caso, eliminada, ¿sí? Y el tilde de la ñ significa línea modificada. Modificada. Perfecto. Vamos a hacer algunos cambios, algunas cosas raras. Miren, primero que nada, vamos a agregar un montón de líneas. ¿Para qué? Para que podamos ver qué líneas modificamos y qué líneas no modificamos. No es este un flujo de trabajo de Git, es solamente como para que se entiendan algunos conceptos, ¿sí? Vamos a crear 10 líneas más, ¿sí? En este caso. Y ya las tenemos. Guardamos esto y salimos. ¿Bien? Vamos a hacer un git add, git a, porque quiero agregar todo. Un git commit -m, agregadas líneas en blanco. ¿Bien? Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer algunos cambios dentro de src, dentro de main. Vamos a decir que en estas líneas que están agregadas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer acá es, en este caso, una función. Voy a crear una función y vean que acá ya me lo está marcando con un color distinto, un naranja. ¿Por qué? Porque es una línea que estaba en un commit previo, pero yo ahora la estoy modificando. Vamos a hacer una función suma que tome x, que es un parámetro de 32 bytes, que tome y, que es un parámetro de 32 bits también, ¿sí? Y lo que me va a retornar es simplemente la suma de los dos, como seguramente se habrán dado cuenta. ¿Qué es lo que me está diciendo? Esta línea la modificaste, ignoren este error, esta línea la modificaste y esto lo fuiste agregando, ¿bien? ¿Por qué lo fui agregando? Porque yo ya tenía líneas acá, ¿ok? Si yo esto lo borro o lo planteo de otra manera, simplemente borro esta línea y borro esta línea, lo que me está marcando acá ahora en naranja me dice, mira, tenés la misma cantidad de líneas que tenías antes. Ahora, no agregaste nuevas líneas, sino que las líneas que tenías las modificaste con este contenido. ¿Ok? Vamos a mostrar esto de una forma más visual y acá ven que ya me está agregando de una forma diferente esto. ¿Sí? Me lo agrega como un fragmento distinto. Vamos a dejarlo como estaba antes. Así,
y vamos a ver cómo me lo muestra. En este caso, ven que acá ya es como que me muestra un solo espacio, ¿sí? Un solo espacio. Pero me está tomando como si fuera un único fragmento. ¿Por qué me muestra esto? Bueno, estos arrobas son los símbolos de los hangs, de los fragmentos de código. En este caso está haciendo referencia al código anterior que yo tenía, o sea, a lo que tengo en el último commit, ¿sí? En este fichero. Vamos a agregar en este caso, permítanme, vamos a salir de acá, ¿sí? Quiero salir de acá. Vamos a agregar en este caso otra función. Vamos a poner función div, ¿bien? O vamos a poner una función multi. Que tome x igual de i32, que tome y igual de i32 y que el resultado sea un i32 y lo único que va a hacer es x%, ¿bien? Vamos a hacer esto así como para que tenga un poco más de... ocupe un poco más de líneas esta función, ¿bien? ¿Cómo me lo muestra ahora? Ah, ahora me lo toma como dos fragmentos distintos, ¿sí? Agregué estas líneas y todas estas líneas ya estaban de antes, en el commit previo, ¿sí? Que nosotros hicimos de líneas en blanco. ¿Se entiende? Toda esta parte gris, esta partecita gris, es lo que viene en un commit previo, por lo cual me está diciendo, estás modificando estas líneas de código. Todo lo que tiene un más me lo está mostrando como nuevo, como algo nuevo, ¿sí? Vamos a agregar esto a mano, desde la terminal de Git para que se entienda. Si hago un git status, en este caso me va a decir modificaste main. Si hago un git div, en este caso, me va a decir, mira, tenés estas dos cosas agregadas, ¿bien? Antes tenías hasta el hello world, hasta el print, esto se conoce como código de contexto. Me dice a partir de dónde vinieron las modificaciones. Vean que es exactamente lo mismo, tanto en el commit previo como en lo que tengo en el stage area para agregar ahora. ¿Bien? ¿Cómo lo voy a agregar si es que lo quiero dividir? Bueno, en este caso voy a hacer git add menos p. ¿Qué significa menos p? Bueno, básicamente es patch, ¿sí? Es una forma que me permite Git para parchear, digamos. ¿Parchear qué? Lo que tengo en el stage area, ¿sí? Puedo trabajar con eso. Git add menos p en este caso y le tengo que indicar el fichero. A ver, hay veces que tengo muchos archivos, entonces está bueno indicarlo, ¿sí? Con qué archivo estoy trabajando y qué es lo que quiero. En este caso le voy a decir main.res. Y acá me tira algunas opciones. Se está dando cuenta que hay dos modificaciones, ¿sí? Entonces lo que hace es decirme, mira, te ofrezco todas esas estas opciones. ¿Querés aplicar stage a este commit? Bueno, le puedo poner que sí, le puedo decir que no, le puedo decir andate con la Q, le puedo decir agregalo con la A, ¿sí? Mira, vamos a apretar el símbolo de pregunta acá, que esto nos da como una documentación sobre lo que nosotros podemos hacer. En este caso, si le pongo la D, me dice no apliques esto del stage ni a ninguno de los siguientes fragmentos o hangs en este caso. Está bien, con la S me dice separa el fragmento actual en más pequeño. Ojo que eso es lo que quiero en este momento. Entonces, aprieto la S y me dice de estos dos cambios, ¿sí? Ahora me tomó el primero y el segundo todavía no lo estoy trabajando, estoy con el primer cambio. Ven acá abajo, suma, ¿está bien? Me dice, ¿querés aplicar a stage este fragmento? Bueno, vamos a decirle que sí por ahora, ¿sí? Le digo que sí y aprieto enter. Ahora va por null. ¿Querés aplicar stage a este fragmento? En este caso le voy a decir que no, no tengo ganas de aplicarlo. Si hago un git status, me dice, tenés unas modificaciones en main que estás rastreando, ¿sí? Que ya están preparadas para entrar al commit y tenés otras que no, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar a ver qué? Bueno, con un git div.
en este caso. Pero vean lo que me muestra GitHub. En este caso me lo está haciendo al revés. Acá me está mostrando bool, pero no le agregó el simbolito de más adelante. ¿Qué significa? Que esto se va a quedar afuera. Ahora bien, como estamos trabajando con Hanks, GitHub muchas veces no nos muestra los resultados como nosotros queremos. Para eso, para decirle quiero que me muestre los resultados de estos Hanks o de este Hank en particular, con lo cual yo estoy trabajando, existe la opción --catcher. Git diff --catcher. Si yo ejecuto este comando, ahora sí se entiende mucho más lo que voy a hacer. Voy a agregar la función suma, ¿sí? Nada más que eso. ¿Se entiende? La función mult simplemente no la agregó, la separó en un fragmento aparte. ¿Ok? Vamos a hacer un git commit, en este caso -m, agregada la función suma. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer un git status. Todavía tengo cambios en main. ¿Por qué? Porque agregué pedacitos. ¿Sí? Vamos a hacer un git diff. A ver, ¿qué es lo que tengo? Ah, bueno, ahora sí, me queda fuera la función mult. Y si hago un git diff --catcher, lo que me voy a dar cuenta es que no tengo un fragmento preseleccionado para agregar. ¿Ok? No tengo un hank preseleccionado para agregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en este caso? Vamos a editar main y vamos a poner un ejemplo. En este caso, la función mult puede estar en staging area, pero yo lo que quiero ahora es agregar una función un poco más compleja. Más compleja no, más ruidosa podemos decir. Fn print. ¿Sí? ¿Qué va a ser print? Bueno, println test 1, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer. Lo voy a copiar 5 veces y lo voy a pegar acá. ¿Bien? Entonces vamos. 3, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Perfecto. Me agregó ahora todo este fragmento de código. ¿Ok? Vamos acá nuevamente. Vamos a hacer un git status. Y ahora sí me dice tenés modificaciones en main. Bueno. ¿Qué cambió? Ah, mirá, cambió que tenés esto, que nunca lo agregaste, y esta función print. ¿Bien? Vean que está tomando espacios en el medio. ¿Por qué? Porque ya tenía líneas previas a ese commit. ¿Sí? Está tomando el espacio que ahora estamos rellenando. Y parte del espacio estamos rellenando y parte que no. ¿Sí? Vamos a agregar esto con un git add -p. En este caso le vamos a decir cuál es el fichero. Y ahora lo que vamos a hacer es, me dice, a ver, ¿podés separar este hack? ¿Querés separarlo? Sí, tengo ganas de separarlo. Apretamos la S y me toma siempre el primer fragmento. Vean que acá me está diciendo, esto lo vamos a cortar en 3 fragmentos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me dice, ¿querés almacenar este fragmento? No, este fragmento no lo quiero. Ah, bueno, esto que dice print, ¿lo querés almacenar? Sí, esto sí lo quiero almacenar en stage area. ¿Está bien? ¿Y esto lo querés también en stage area? ¿Lo querés poner? Bueno, puedo decir que sí, en este caso también. ¿Ven? Puedo decir que sí. Y ya estaría git status, git diff. Ya estarían estas cositas, --catcher, que no se olvide eso, y ya estaría esta función agregada de a fragmentos en el stage area. Vean lo que yo le decía en las líneas en blanco, por eso las agregué para que sea un poco más notorio. En este caso me está diciendo, eliminaste esta línea, pero borraste esto. ¿Sí? No voy a comitear esto, aunque ya está listo para hacer el commit, no lo voy a agregar. Lo que voy a hacer es, ¿sí?, ¿sí?, src main. Bien, voy a hacer en este caso un git status. Me va a decir, hey, mirá, tenés cambios que tienen que ser modificados. ¿Sí? Vamos a hacer un git restore stagger, bien, de src main, para que quede limpio. ¿Sí? Un git status de vuelta me dice, mirá, no estamos rastreando nada. Bien,
Bueno, ahora sí, vamos a hacer un GitDiff y que me diga qué es lo que hay. Ah, mira, esta función, ¿sí? Y no está siendo rastreada. Me parece perfecto. Vamos a agregarla por pedacito. Git add -p. ¿Bien? En este caso no le puse cuál es el archivo porque la única modificación que tengo está hecho para src/main.rs. ¿Bien? Lo que vamos a poner acá es la opción E. Si nosotros ponemos el símbolo de pregunta, nos pone todas las opciones y nos dice editar manualmente el fragmento actual. Es una buena idea. Me permite editar qué es lo que quiero que quede en el stage area y qué es lo que no quiero que quede en el stage area. ¿Ok? Eso me deja preparar un commit, el código para hacer un commit apropiado. Bien, en este caso vamos a poner E para editarlo. Y vean qué curioso. Esto trabaja de esta manera. Primero que nada me muestra desde la línea actual del commit previo hasta la línea nueva que se agregó, ¿sí? En el commit previo. En el caso de main, esto sería de la 1 hasta la 3, porque tengo fn main y después tengo un print line y después tengo... Miren, vamos a verlo acá, no hay por qué andar haciendo tanta adivinanza, ¿sí? Vamos a verlo. En el caso de main, ¿qué tengo? La primera línea, la segunda línea y la tercera línea, ¿sí? Vamos a verlo acá, es un poquito más, más visual, ¿sí? Si yo entro acá a main, segundo, ¿ven? Tengo desde la 1 hasta la 3 con el símbolo más porque fue agregado. Línea 1, línea 2, línea 3, ¿bien? Pero, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá me está tomando de la línea 7 hasta la línea 7. ¿Qué fue lo que tenía en el último commit? A ver, vamos a ver eso. Agregada la función suma. ¿A partir de qué línea? A partir de la línea 6. ¿Ok? Desde la línea 2 hasta la línea 6. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que me está mostrando acá? ¡Hey, mirá! De la línea 7 a la 7 no tenés nada. Está vacío. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recuerden que estas eran líneas en blanco. Yo las rellené con contenido. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer entonces es agarrar y cerrar esto y decirle, mira, como es del 7 al 7, esto está tomando los cambios, quiero que quede claro, desde el commit previo. ¿Bien? Y estos son los cambios que voy a agregar a un nuevo commit. ¿Está bien? O sea, esto es lo que estoy agregando en este caso al stage area. ¿Qué me está diciendo? Bueno, desde acá, ¿cuántas líneas hay? Vean, 15 me dice. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 líneas. ¿Por qué? Porque me toman las líneas en blanco también. ¿Ok? En este caso lo que voy a hacer es decir, mira, quiero únicamente un test 5. Voy a borrar todo esto. Y el 6. Y vean lo que pasa acá. ¿Sí? Git menos, 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 perfecto. Y acá me está mostrando, ¿sí? La línea que agregué, println test 5, ¿sí? Que es de la función print. No es que en el código me borró básicamente todas estas funciones de println. Si yo hago un cat ahora de src main, se van a dar cuenta que lo sigo teniendo. Ah, pero lo que hizo es agarrar y permitirme a mí elegir de todas estas líneas cuál es la que quiero agregar. Y vean qué interesante que acá me está diciendo todas estas líneas fueron agregadas, pero la que está en un hank aparte es la línea número 5. ¿Sí? ¿Está bien? Por lo cual puedo crear ahora este commit. Git commit menos m agregada la línea 5. Que no tenga demasiado sentido. ¿Está bien? Así es básicamente como se trabaja para poder editar, ¿sí?
¿sí? Distintos commits. Para poder no editar, sino separar, poder elegir, bueno, de este archivo quiero estas líneas las quiero descartar. Y eso lo que permite es que el commit únicamente lleve los cambios que requiere para cierta tarea. Por ejemplo, estamos haciendo una refactorización y por lo que fuese, sin querer, tocamos algo de una feature nueva o alguna feature o borramos algo, lo que sea, y nosotros no queremos agregar ese cambio al commit. Entonces lo podemos descartar de esta manera, ¿sí? Acotamos básicamente lo que lleva el commit. ¿Está bien? Es como decir, bueno, selecciono de una forma casi quirúrgica lo que quiero y lo que no quiero. ¿Ok? Vamos a agregar ahora, vamos a hacer algo como para tratar de romperlo un poco. Vamos, bin, src, main.rs, ¿está bien? Todo esto, yo lo que voy a hacer es reordenarlo, ¿bien? Y de hecho voy a llamar acá a print, ¿bien? Vamos a intentar que se rompa un poquito esto. Git add menos p, que es rc main, y acá obviamente ya me está diciendo, mira, tenés dos fragmentos, ¿ok? En este caso, tenés un solo fragmento, que es esto, ¿bien? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Querés agregarlo? No lo quiero agregar, lo que quiero es editar, ¿bien? Lo voy a editar. Y vean que acá me dice, agregaste la llamada print, pero el resto no me lo agregó, ¿sí? El resto que está para almacenarse en el stage area no me lo agregó, ¿sí? Yo quería que vean eso. Vamos a ver ahora por qué no me lo agregó. Bien, aplicar este fragmento. Bien, vamos a hacer un git diff en este caso. Y vemos que me dice: mira, tenés desde el último commit esto y esto está afuera. Ok, esto no lo agregué. ¿Cómo puedo hacer yo si esto lo quiero agregar? Bueno, simplemente git add menos p src main.rs. Y ahora lo que voy a hacer es un n. ¿Por qué? Porque quiero que pase al segundo fragmento. ¿Sí? Entiendan que esto me lo está dividiendo los cambios por fragmentos. Ahora sí, quiero agregar esto. De hecho, quiero editarlo porque lo voy a reordenar. Esto que hice, print T4, lo voy a poner abajo del T5. ¿Sí? Esta línea T6 la voy a eliminar. Y esta línea en blanco la voy a eliminar. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, reventó. ¿Por qué reventó? Miren, si le aprieto la I es acá, la I me permite editarlo nuevamente. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Vamos a contar, miren. Primero que nada, acá abajo me dice, para eliminar las líneas que tienen un menos adelante, que son líneas candidatas a eliminarse, simplemente puedo agregar un espacio. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera acá un menos fn, vean que ya me las marca, y quisiera ignorar esto, lo reemplazo por un espacio. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como líneas de contexto. Vean que acá abajo me está diciendo contexto. ¿Qué significa? Bueno, me da a mí un par de líneas de código previas y muchas veces un par de líneas de código después, como en este caso, el paréntesis de cierre, ¿sí? El corchete de cierre. No siempre me da esto, a veces me da lo que sigue abajo, ¿no? Del archivo, cualquier otro tipo de texto. ¿Pero para qué me sirve? Bueno, para entender el contexto de las líneas, ¿sí? ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, borré esto, en este caso lo reordené, pero digan que quiero eliminar estas líneas. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Bueno, del commit previo de la línea 9 a la 7, o sea que es un commit donde borré cosas, ¿sí? Había quedado. Y ahora tengo desde la línea 10 hasta la 12, significa que agregué algunas cosas. Pero acá hay más cosas. De la 10 a la 12 hay dos líneas, ¿ok? Pero acá hay tres. ¿Qué dicen? ¿Va a reventar esto o no va a reventar? A mí me parece que sí. Sí, reventó.
¿Cómo hago para que no reviente? Bueno, simplemente cuento los cambios. Esta es la primera línea. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Vamos a editar esto primero, vamos a borrar acá. ¿Sí? Vamos a dejar el 4, el 5 y el 6. ¿Bien? Siempre se cuenta desde donde están estos numeritos. ¿Ok? En este caso, FN suma. Pero desde donde se está este numerito. Esta es la primera línea. Abajo, por más que sea un espacio, es la segunda. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. ¿Ok? Acá ya no, porque le estoy diciendo, ignórame esto. ¿Sí? ¿Está bien? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Bien. Entonces, ¿de la 10 a dónde? A la línea 7. ¿Está bien? Vamos a guardar esto. Y ahora sí. Si hago un git status, me dice, hey, tenés modificado main. ¿Está bien? Vamos a ver. Git div, menos menos catcher. Lo que me dice es, tenés 4, 5 y 6. Yo puedo modificar las líneas, como verán. ¿Sí? Muchas veces cuando yo elimino alguna línea o algo, Git me dice, mirá, tenés todas estas líneas modificadas, pero yo le voy sacando contenido, entonces tengo que actualizar ese numerito. Básicamente para que no me tire ese error. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a hacer un git commit menos m, esto es práctica, que lo está claro. Agregadas algunas líneas. Bien. Vamos a hacer un git log, one line. Y acá me dice agregadas algunas líneas. Es necesario, porque ustedes vieron que yo de entrada en ese resumen agregué un montón de líneas. ¿Sí? Un montón de líneas. Ustedes me dirán, ¿es necesario agregar todo eso? No, no es necesario en absoluto. La realidad es que no es necesario en absoluto. ¿Por qué lo hice? Más que nada para que se vea cuando una línea es modificada, cuando una línea es eliminada y cuando una línea es agregada. ¿Sí? ¿Cuáles son los símbolos? Porque con esos símbolos es con los que vamos a trabajar. Bueno, de hecho acá el editor mismo me lo muestra. Tenés tres líneas agregadas, una modificada, que es esta, y tenés seis líneas eliminadas. ¿Sí? Perdón, una modificada acá, que es esta, y seis líneas eliminadas. ¿Bien? Básicamente lo hice por eso. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con algunas líneas modificadas. Vamos a eliminar esto, ¿sí? Y vamos a dejar únicamente el 6. ¿Bien? Y también vamos a eliminar la función suma. ¿Bien? Esta línea también la vamos a eliminar. Vamos a dejarlo así. Ahora vamos a hacer un git add-p, porque hicimos varios cambios. ¿Bien? Me dice, eliminaste suma, borraste estas dos cositas y eliminaste un montón de espacio en blanco. Si yo a esto le puedo hacer un split, me voy a concentrar en el primer cambio que tengo. ¿Bien? En este caso podría hacerlo, podría decir, hey, agregué la función print dentro del main. Vamos a hacer eso. Me concentro en el primer cambio, le digo que quiero esto en stage area y le voy a decir que con la D que descarte todo el resto de los cambios. Después los voy a trabajar. ¿Bien? Si hago un git div menos menos catcher de vuelta, me va a mostrar que únicamente agregué esta línea. Bueno, vamos a hacer un git commit m agregada la función print dentro de main. ¿Bien? Si pudiera escribir el comandito bien, me saldría. Perfecto. Ya tenemos esto. Vamos de vuelta a un git add-p y vamos a seguir, ¿no? Porque tenemos más cambios todavía. ¿La función suma la querés agregar? No, 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 no. La quiero descartar. ¿Sí? No me interesa. Y vamos a concentrarnos. Ay, perdón. Era. ¿La querés agregar? Vamos a ver acá los comanditos. Me dice no aplicar stage a este fragmento. ¿Sí?
Ah, perdón, tengo que dividirlo primero. Vamos a dividirlo. Ahora sí, me dice la función suma. ¿La querés agregar? Le aprieto la N que no la quiero agregar. Bien. Ah, bueno, ¿querés agregar esto entonces? Print test y todo, que en realidad no es agregar, sino me está diciendo, ¿querés confirmar que querés eliminar esto? ¿Esto lo querés dejar fuera del commit? Bueno, sí, es lo que quiero hacer. ¿Sí? Lo aprieto ahí y ya estaría. ¿Y esto? ¿Querés borrar todo este espacio en blanco? Sí, por supuesto, también lo quiero borrar. ¿Bien? Git diff menos menos cached. Lo que hace es decirme, mira, eliminaste estas líneas, eliminaste todo este espacio en blanco, todo lo que es rojo es eliminación, y acá simplemente me dice dejaste println6. ¿Bien? Bueno, le hago un git commit menos m, borrados mensajes innecesarios. ¿Ok? Bueno, espero dentro de todo que se haya entendido. Cualquier cosita, pregunten en los comentarios, no hay ningún drama, estoy para eso. Mostré esto más o menos por encima porque tiene bastante más chicha, ¿sí? Sobre todo se pueden reordenar, tienen un par de cositas más, pero me parece interesante para que la gente ya pueda empezar a ver cómo elegir lo que quiere trabajar, ¿sí? Vos hiciste un montón de cambios, un conjunto de cambios en un fichero o un montón de ficheros y podés elegir línea por línea, incluso reordenar las cosas que vos querés que vayan dentro del commit. No es necesario agregar todo, ¿sí? Lo muestro con Git, no recomiendo hacerlo con Git a mano, si pueden usar un plugin para que les facilite la vida, mejor que mejor, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima, les mando un saludito, hasta luego.